Conectan dos o tres nuestros amigos. Antes que todo, saludos a todos. Eh, comenzamos ya mismo acá a compartir este Facebook Live, eh, pensando en voz alta, eh, con Andrew Álvarez un ratito acá, desde Silver Noise en Ponce, como siempre. Un abrazo a todos los que siempre se conectan con nosotros, a los que nos dan su apoyo, no incondicional, porque nada en la vida debe ser incondicional, pero sí los que siempre están junto a nosotros, ¿no? En esta línea de pensamiento, buscando más allá de lo aparente. Tratando de reaccionar ¿no? a, a lo que pasa diariamente, y pues a veces uno quisiera cambiar el paradigma de la realidad y del mundo en que vivimos, pero eso está más allá de nuestro alcance. Eso pertenece a Dios, eso pertenece ¿no? a, a las fuerzas cósmicas, a, a las cosas que están por arriba de la conciencia del ser humano, y pues lamentablemente no, no podemos cambiar el día a día de lo que pasa en el mundo, pero siempre podemos cambiar algo de lo que nosotros sentimos, opinamos, percibimos del mundo que nos rodea, inclusive nuestras acciones también, aunque hayan cosas que son tal vez demasiado abarcadoras, no, en, en nuestro deseo de felicidad y de compartir con tanta gente. Si uno siempre puede comenzar ¿no? con uno mismo, no, y haciendo el cambio importante en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra manera de ver las cosas, que tal vez eso sea la, la clave, la puerta a muchísimas cosas buenas. Para el futuro. Bueno, mis amigos, acá Andrew Álvarez, compartiendo un rato con ustedes pensando en voz alta, como dije hace un momento, acá dice Silver Noise en Ponce, eh, la noticia en el momento son los arrestos federales, cosa que se veía ya venir, ¿no? Esa era la crónica de un arresto anunciado hace ya mucho tiempo, ya desde, desde el pasado año se venía hablando de esta intervención directamente de los contratos que se habían corrido con la Autoridad de Energía Eléctrica y con la compañía Cobra acá en Puerto Rico, y esto es importante que, que sepamos ¿no? que tengamos noción ¿no? longitudinal del tiempo de cómo que se dan eventos y cómo llegamos a esta situación aquí en Puerto Rico. Dentro de la Organización de FEMA, ¿no? cuando se maneja esta agencia de desastres, en los Estados Unidos maneja diferentes situaciones, ¿no? hecatombes, inundaciones, tornados, en este caso, huracanes, lo que fuese no a nivel de los Estados Unidos. Pues siempre hay un grupo de corporaciones que están de alguna forma u otra relacionadas con no, con los servicios que FEMA da. Cobra ha estado activa inclusive en, en Afganistán. Se, se habla de cobra cuando usted busca la información y se da cuenta que inclusive con el, de la, el departamento de la defensa es uno de los contratistas que utiliza. Aquí, pues, el escándalo viene de hace tiempo y mucha gente siempre ha pensado que es en Puerto Rico, ¿no? que somos los locales, los corruptos per se, ¿no? Los corruptos como como siempre, no los usuales. La realidad es que la corrupción viene del norte y, y echa raíces aquí en el Caribe. O sea, el dinero viene del norte y quiero que usted sepa que si no hay dinero no hay corrupción. Cuando viene un gran, gran Torrente de dinero para Puerto Rico para la razón que sea desastre promover algún programa educativo promover programas de salud está eso de la familia verdad cualquier construcción en la isla carretera lo que sea lo que usted busque cuando vienen cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares designados para Puerto Rico inmediatamente aparecen estos buitres estas pirañas alrededor ¿no? de, 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 del azúcar como las moscas buscando cómo pegarse la situación de Cobra, al igual que fue la de Whitefish, pues eran corporaciones que vinieron desde los Estados Unidos precisamente para Puerto Rico, es decir, desde allá. Inclusive, en la primera ocasión, ¿no? en la primera compañía que fue Whitefish, había inclusive congresistas norteamericanos detrás de esto. No era ni senadores de Puerto Rico, ni alcaldes de Puerto Rico, ¿no? ni representantes de Puerto Rico, nadie del gobierno estatal ni municipal. Era precisamente gente en el Congreso. Busque información, vea. Verifiquemos y, 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 nos, y, nos, y nos entendemos. Luego, luego aparece esta situación, ¿no? Eh, llega FEMA a Puerto Rico, después del desastre, todos lo vivimos, todos supimos lo que aquí pasó. Aparece obviamente la persona asignada aquí de la región 2 de, de FEMA, asignada a Puerto Rico, ¿no? Esta señora eh, llega acá a Puerto Rico, eh, Ashley, Natrin Tribble, y se hace cargo de la operación, específicamente de Autoridad de Energía Eléctrica, ¿eh? los contratos de energía de, de esta corporación. Nos hemos dado cuenta que siempre que, que pasan estos eventos, por alguna razón, nuevamente vuelvo a señalar, siempre hay gente controlando quién o no entra ¿no? En, en este guiso con el gobierno y con el uso de fondos federales. A mí me está curioso, ¿verdad? Y cuando se dan estos arrestos y Rosa Emilia, Rodríguez los anuncia, el que todavía no se ha tocado a nadie aquí en Puerto Rico, en pocas palabras, nadie aquí en Puerto Rico está aparentemente dentro del esquema, aparentemente no se ha arrestado a nadie aquí. No hay duda que esto no va a funcionar. Ni la gestión de los corruptos enfermos, que son dos, ni del de, de señor o el CEO, esto, este o director de, de, de Cobra, en ese momento de la situación del desastre en Puerto Rico. Nada de esto va a funcionar si no hay implicados internos. ¿eh? Es decir, me explico, si no hay gente aquí adentro, definitivamente habían contactos de energía eléctrica en el gobierno en ese momento que facilitaron toda la negociación. Eso no, 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 eso no fue entre FEMA directamente y cobre, tenía que haber obviamente intermediarios de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esto nos pone a pensar una vez más quiénes son nuevamente las personas que son intocables en, en energía eléctrica, porque vamos a, vamos a pensar un poquito agudos, ¿no? Vamos a hacer un poquito... Qué sé yo, sarcásticos con esto y a la misma vez agresivos en el pensamiento. ¡Oh, hombre, ¿cómo es posible que en todas las cosas en que esté relacionado, tu energía eléctrica, el cartel de petróleo, ¿no? contratos mal, mal negociados, por ejemplo, con energías renovables aquí en Puerto Rico, esta cuestión de wifi, esta cuestión de cobra? por hablar de muchos otros de los que vienen aquí como contratistas y siempre se señala obviamente el mal manejo y designación de fondos, los contratos estos leoninos que no se explican muy bien todo eso, la pregunta de rigor siempre es la siguiente, ¿quién está en el intermediario? no? ¿quién es la persona o las personas que están en medio de todo este tránsito de contratos? vamos a hablar como a calzón quitado y a dejarnos de eufenismo y tontería obviamente hay gente de aquí pero ¿por qué no está acusado ninguno? uno, digamos uno ¿hay uno acusado? uno por el cartel de petróleo, ¿hay un acusado? ¿Uno? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Ah? Por lo de Whitefish, ¿hay alguien acusado por esta cogida de pelo? Uno, uno, aquí local, porque los de Whitefish lo dejaron ir, se soltaron, quitaron el anzuelo y dejaron el al, pe al peje, al peje blanco. ¿Ah? Por Cobra, ¿ha escuchado de algún arresto, algún acusado local? No hemos visto nunca a nadie, nadie es nadie. De que en el futuro puedan haber arrestos y personas relacionadas con este evento, definitivamente, pues sí, esperemos que así sea. Pero de no ser así, entonces uno se pregunta: espérate, espérate, ¿a quién se protege aquí? ¿Quiénes son las figuras que son clave dentro de las negociaciones de la Autoridad Energía Eléctrica, ¿no? dentro de la camarilla de arriba, que. Están supervisando supuestamente y alegadamente, que están siempre dentro del manejo de las operaciones, el manejo de, de, de las contrataciones y el manejo de, de los fondos que llega a la autoridad. Y esta gente pues nunca es culpable de nada, esta gente pasa con ficha. Siempre se acusan si se acusa, cuando se acusa, a alguien de afuera. En este caso los federales acaban de meter mano y en todos los demás, porque no es uno, ni cinco, ni seis, ni siete. Hay decenas y decenas de casos obviamente de corrupción. ¿Ah? Dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí está temblando la cámara, no es, no es un terremoto por si acaso. O sea, dentro de, de, de gobierno, dentro de tantas agencias, de cómo se corre dinero y cómo se corren las cosas, y no hemos visto nunca arrestado a nadie. Es que no vemos a nadie metido en eso, por lo menos, ni estatal, ni federal. Bueno, veamos a ver si realmente le meten mano a la cosa y encontramos quiénes son los que están debajo del tapete, ¿no? Los, los topos que están allá abajo, que son los que mueven y ganan aquí con todas estas situaciones de autoridad de eléctrica, porque aparte de los extranjeros o de los que vengan de Norteamérica, o los que vengan de donde sea, que siempre se aprovechan de la situación local, pues aparte de eso que se enriquecen siempre, con tomando por decirlo no el lado grueso de los fondos, pues veamos a ver quién aquí lo hace. Otro asunto. Porque esta noticia usted la puede leer obviamente en el nuevo día, en primera hora, la va a escuchar en la radio. Aquí se va a hablar, a, 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 se va a hablar detalles, etcétera. que yo no tengo más información que la que usted pueda conseguir. Lo que pasa es que tengo preguntas y las preguntas son esas precisamente. ¿Quiénes son los implicados locales? ¿Quiénes están siempre en medio de todo esto? En la venta, en el alquiler, ¿no? En las APP en Puerto Rico. ¿Quiénes son los abogados que ganan dinero, ¿no? Por, por la renta de, de Luis Muñoz Marín, por la renta de Muelles en Puerto Rico. ¿Quiénes son los abogados relacionados en estas transacciones con el gobierno? ¿Son gente conocida? ¿Son bufetes grandes? ¿Hay algunos que luego luego corre como candidato a gobernador? ¿Hello, baby? ¿O hay otros que ya fueron candidatos a algo? Busque, boricua, despierta, no sea bobo. ¿Qué va a esperar? ¿Qué esperamos? ¿eh? Que ya nos quiten lo poquito que queda en la isla. Yo llevo años, oiga y oiga, bien, llevo años hablando aquí definitivamente del real estate de propiedades en Puerto Rico, no como se venden en los Estados Unidos. Ahora, por fin, caridad, por fin dos o tres empiezan a hablar de eso, ya era tiempo que despertara a alguien, o por lo menos cogiera el ejemplo. Llevamos años, años, el que nos conoce y nos escucha en nuestro programa de radio y en las conferencias sabe que lo vengo diciendo por años, más de diez años, por mucho tiempo precisamente ese real estate de propiedades se van los puertorriqueños, se van las compañías y se lo llevan todo. Y por otro lado, no, acá cuando existía fomento, cuando existía fomento, ¿verdad? Eh, pues la cantidad de naves que se quedaron ahí, naves quiero decir yo con esto, por ejemplo, ¿no? Estructuras físicas que se construyeron para compañías que supuestamente venían a Puerto Rico, ¿no? y que iban a hacer que una inversión grande a la producción nacional de Puerto Rico, a la economía de Puerto Rico, ¿no? al desarrollo de, de, de todo las esferas ¿no? económicas y de inversión en la isla y lógicamente pues esto da un empuje a la sociedad puertorriqueña. Pero ¿qué ha pasado? Usted sabe la cantidad de estructuras abandonadas que hay de fomento, no solamente las que se han abandonado del Departamento de Educación. Todos sabemos que el Departamento de Educación pues obviamente ha cerrado cientos y cientos de escuelas, algunas sirven de hospitalillo actualmente, otras pues han sido alquiladas o adquiridas por un dólar, por quién sabe quién, cuándo y cómo. Y así hay muchas cosas más, incluso. Perdóneme usted que me toque la nariz, pero es que aquí hay aparentemente una fibra o algo que estoy a punto de estornudar hace rato. Oiga, uno se pregunta cómo algunas de estas escuelas también han sido utilizadas para almacenar equipo de FEMA. ¿Sabía usted? Sí, ahí meten cosas de FEMA. En algunas se están usando como almacén en la isla en el centro, en la isla de Puerto Rico. Y para otras cosas más, inclusive, hasta equipo militar ha sido puesto en algunas de estas escuelas. Y eso usted no sabe porque la prensa no lo cubre, pero yo acá se lo adelanto siempre como premisa a lo que después se va a hablar. Adicional a todo esto, también hay que señalar, mis amigos eh, acá que me están escuchando en voz alta, y recuerden que ese ruido es que esto es silver noise, aquí entran clientes, salen clientes, preguntan clientes, y bueno, yo no puedo hacer nada referente a eso, y aquí pues las fibras también son heavy. A lo que voy con esto, antes de, de ir llegando al final de mi presentación, este ratito a platicar aquí con ustedes, por lo menos hablar en voz alta, usted sabe que el presidente Donald Trump ayer despidió a John Bolton, ¿no?, su secretario... O asesor de seguridad, asesor de seguridad nacional, John Bolton, acaba de salir obviamente del medio. Este señor tuvo problemas definitivamente, no con Trump directamente, pero sí con los asesores de Trump, específicamente también con el, el secretario ¿no? de, de la defensa por un lado, y con otro que tuvo problemas también fue con Mike Pompeo, ¿no? secretario, secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Con qué? Pues por la política que se está aplicando para Afganistán, por ejemplo, la retirada de tropas norteamericanas, ¿no? Y la renuncia de la participación política de Estados Unidos en Afganistán. Y esto es darle, obviamente, entregarle al Talibán. para que el Talibán decida, como siempre, qué se va a hacer allí, porque los talibanes se han encargado, ¿no? de tomar y controlar Afganistán. Y ya usted sabe, la pasada semana murió un sargento, un puertorriqueño, un Master Sargent puertorriqueño allá, que estaba en las operaciones, una bomba que estalló. Eh, la realidad. Es que esto fue un problema. Otro problema que tuvo también Bolton con los asesores de Trump fue la negociación que se está corriendo con Corea del Norte. ¿No? ¿Qué está pasando con Corea del Norte? Pues Trump dice que quiere llegar ¿no? a, a la situación de poder lograr eliminar el programa nuclear de Corea del Norte y que Corea del Norte pues llegue ¿no? a una paz duradera, que se firme. Finalmente ¿no? la paz con Corea del Sur y los Estados Unidos, y eso no se ha podido hasta este momento. Bolton era de la posición de que había que meterle manos rápido a Corea del Norte, que había que destruir sus, sus sitios nucleares, es decir, todas las instalaciones nucleares, y entrar de frente, no duro, con armamento contra Corea del Norte. Por otro lado, Bolton también tenía la línea dura, aunque estos sí coincidían eh, Mike Pompeo, secretario de Estado y exdirector ex de la CIA y John Bolton, en que sí había que hacer una operación militar en algún momento contra Venezuela y que había que seguir ¿no? dándole rienda suelta a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, en Venezuela, para que se llevara a cabo no los cambios que había que hacer y preparar el ambiente para una intervención militar, si era posible. Otros asesores de Trump estaban en contra de eso, dicen que es la diplomacia o los bloqueos económicos los que van a funcionar. Bueno, todo eso era parte del Dime Direte. Bolton sí, obviamente, era de mano dura contra Irán y había entrado directamente, no, o tomado no de la mano por Trump porque estaban ambos en la misma idea fin, no, de que hay que sacar a Irán del medio porque Bolton es un gran defensor de Israel, al igual que lo es Trump. Hay muchos intereses creados aquí que obviamente hacen que los Estados Unidos, algo que ya todos sabemos, pues siempre esté conectado con Israel, con la política israelita, sea esta una, una política genocida con los palestinos o sea una de toma de nuevos territorios o la que fuese. Ellos están de acuerdo obviamente con Israel porque Israel tiene demasiada potencia ¿no? en el lobby, en el Congreso y demasiada potencia en Wall Street. Así que no se puede hacer esto. Acuérdense que también allá en el 47. Los norteamericanos, en contra de sus propios aliados, los británicos, empujaron obviamente al Estado de Israel. Y ahí es donde usted ve que los que son llamados líderes históricos del nuevo pueblo de Israel o del de, nuevo Estado de Israel eran considerados terroristas por los británicos. Vea si es o no es así. Pero todo esto hay una relación. El surgimiento de la CIA, eh, que va obviamente de la mano con el surgimiento de Israel como Estado y muchas otras situaciones interesantes a nivel histórico y que pues, nos traen el trasfondo de lo que está pasando aquí. John Bolton sale del medio. Mientras eso sucede, y ya esto lo, lo hemos hablado hasta la saciedad, Corea del Norte sigue probando misiles. Esto también fue parte de la discusión que hubo en Casablanca, por lo que se habla en los pasillos y lo que ha salido ¿no? a publicidad, eh, de que definitivamente los últimos ensayos de Corea del Norte pues, fue la Copa que colmó la gota y que obviamente Bolton decía que no se le puede seguir permitiendo ¿no? libertades a Kim Jong-un y que ya Estados Unidos tiene que tomar ¿no? la presencia y la fuerza en la región. Cosa que obviamente pues no es tan fácil, con la boca es humana y es muy difícil que esto se pueda realizar de otra forma o de otra manera. También aprovechamos para que ya que hablo de todos estos asuntos y mencionamos algo de energía eléctrica, y recuerde usted que la Autoridad de Energía Eléctrica es gran, muy responsable únicamente de, de la contaminación en Puerto Rico por las cenizas Tiaes y por el mercurio que tantas veces ha liberado las, planza, las, las plantas generatrices que utiliza otra energía eléctrica, libera mercurio al ambiente, libera plomo al ambiente, libera azufre al ambiente, ¿sí? Todas esas que están quemando, Bunker Trail, las que queman también carbón o las que sean, liberando todos estos tóxicos a la atmósfera de Puerto Rico y también la gran cantidad de materiales que han sido desechados de las pasadas décadas que contenían una gran cantidad de mercurio y que fueron enterrados en diferentes pueblos y barrios de la isla de Puerto Rico, cosa de la que usted no le dice nadie, nadie, nada. Yo se lo digo aquí, sí. Hay de lugares en Puerto Rico donde transformadores viejos o equipos que contenían mercurio los enterraron ahí, la gente fabricó al lado, está al lado de calles, al lado de negocios, y poco a poco eso va resurgiendo a la, a, a, a la superficie, obviamente de la Tierra, y de ahí a la atmósfera. Eso es parte de lo que hay, y eso obviamente es un tóxico. De alto nivel contra la salud humana. Y ahí está, Autoridad de energía Eléctrica no solamente contamina, Autoridad, de energía eléctrica, autoridad de energía eléctrica, la AEE nos mantiene en pobreza, porque mientras sigan los costos eléctricos subiendo, y mientras sea paupérrimo su servicio eléctrico en Puerto Rico, la infraestructura sigue empobrecida, sigue debilitada y esto no promueve más inversión en Puerto Rico ni desarrollo económico. No permite ni al pequeño ni al mediano comerciante poder adelantar debido a los costos de electricidad. Luego todo este robo de energía eléctrica que nos las cobran a nosotros, más 60 millones de dólares que nos meten en las costillas porque supuestamente y alegadamente se está robando a alguien con un pillo la electricidad. Lo mismo ocurre con acueducto y alcantarillado, y así nos subimos. Así la clase media siempre está amenazada, siempre está fastidiada, mientras todo lo demás sigue ocurriendo como ocurre. Los grandes intereses, pues, bueno, eso pueden, ¿no? Las grandes corporaciones y megacorporaciones más o menos baten el temporal, pero también a la larga, cuando evalúan sus gastos, cuando evalúan, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se logra en Puerto Rico? ¿Cuáles son, ¿no? La, la, Facilidades de infraestructuras que la isla le ofrece vis a vis otras partes del mundo, pues se dan cuenta que a la larga es demasiada cara a la electricidad, el agua, aunque a ellos se les da un trato preferencial y prefieren abandonar la isla de Puerto Rico y con pues, ello se va a gran parte del capital. Y no estoy hablando de las 936, estoy hablando de industrias que muchas sí fueron parte de las 936 y otras que no, que al tener una infraestructura tan pobre Puerto Rico, pues prefieren abandonar obviamente el país y no invertir más aquí. Eso está pasando aquí ahora. O sea, la autoridad eléctrica es en gran medida causante de la pobreza de puertorriqueño, ¿lo sabía usted? Sí, la autoridad de energía eléctrica es causante de gran parte de la pobreza nuestra. Por todo esto que menciono y probablemente por muchas otras razones que tal vez yo no conozco o que estén ahí tras bastidores y no las podamos discutir. Pues bien, recuerde ustedes mis amigos que este sábado 14 voy a estar aquí en Red Door. Vamos a hablar de secretum, cosas de Puerto Rico, cosas de, del exterior, cosas a nivel mundial, lo que está pasando con el nuevo orden mundial en todas partes del planeta y eso es bien importante. Vamos a presentar evidencia audiovisual de la eugenesia, ¿no? de la experimentación genética con seres humanos, los experimentos con seres humanos, de las quimeras que se están creando de humanos con, obviamente material de ADN y de otras formas de vida, lo que se está haciendo en Japón, lo que se está haciendo en China, que están bien adelantados en eso, y que la bioética, pues ahí no les interesa, hay un pepino, ahí no cubren las leyes eh, norteamericanas ni de ningún otro país. Llegan allá, obviamente, allá ellos hacen lo que crean en su territorio, inclusive en la frontera con México, hacia abajo, ahí la farmacéutica y otras corporaciones hacen sin número de, de proyectos de investigación utilizando ¿no? a los conejillos de India. De esa zona, ¿sabía usted? Pues bien, eso es parte de, aparte del gran laboratorio de África para la Big Pharma, ¿no? para la farmacéutica. A esto también vamos a estar discutiendo ahí, obviamente, manipulación del clima, no la situación de, del HARP y otros instrumentos, otras tecnologías que puedan utilizarse en geoingeniería para modificar el clima, el ambiente del planeta Tierra. Y ahí está la evidencia para que la quiera ver. Documentos, videos, no es bla, bla, es lo que hay, despierta durmiente. Luego, Vamos a estar compartiendo también eh, otras cosas que tienen que ver obviamente con la organización de, de la Tercera Guerra Mundial, quiénes son los lugares que puedan estar relacionados con esto, los grandes intereses tras bastidores, el bloque militar industrial farmacéutico, aeronáutico, entre otros asuntos, los golpes de Estado, el gobierno mundial, el gobierno permanente de Estados Unidos, el gobierno secreto, ¿no? la orden de los Illuminati, que es esto, es un grupo realmente, es una logia, o es una filosofía económica utilizada ¿no? por los grandes consorcios económicos, por los grandes emporios, ¿no? Así que es mucho más. Esta es una impactante conferencia que no permitimos menores de edad solos porque las imágenes son crudas, por ejemplo el proyecto Antropo de la Agencia Central de Inteligencia, un proyecto que trabaja con la violencia, ¿no? La violencia, por ejemplo, provocada por químicos, es interesante, ¿no? Por ejemplo, el BZ. Un arma química utilizada en Vietnam, ¿no? Usted oye hablar de la gente naranja y otras cosas. El BZ era un psicotrópico, volvía loca a la gente. Pues ahí lo vamos a ver, vamos a ver mucho más, lo que se supone usted no debe saber. Recuerda que eso es este sábado 14, 8 de la noche en Red Door, en Ponce. Por el momento no vamos para San Juan, ni para Mayagüez, ni para Caguas. Si usted quiere venir, coja la autopista, mire qué fácil. Es, y va a temblar la tierra aquí de nuevo. Va muy fácil coger la autopista y llegar acá a Ponce. Recuerde, Red Door, a las 8 de la noche en Ponce. Teléfono. Para los boletos, para que los puedas conseguir antes, no te que esperes a ver qué queda en, en la boletería o en la entrada, 787-579-8600. Recuerda, teléfono, 787-579-8600, nuestra producción. Más adelante en la semana daremos más información, volveremos en otro Facebook Live y, como siempre, el viernes estaremos en la Mega con Molusco, mi madre está caliente Molusco, con Molusco y los Reyes de la Punta y estaremos en mi programa de radio. La otra realidad a las 10 de la noche en Radio Isla 1320, que siempre transmitimos también por Facebook Live. Así que gracias por su atención y vuelvo a ayudarle a este Tiembla de la Tierra. Gracias a ustedes por estar ahí. Eh, y como siempre le digo, hay cosas que uno no puede cambiar lamentablemente, pero la actitud nuestra es la que puede cambiar el mundo, como usted lo vea, como usted lo perciba, no la actitud que tengamos. Así que hay que ser fuerte internamente para poder enfrentarnos a las vicisitudes y el impacto de lo que viene del exterior. Dice un viejo, ¿no? una vieja enseñanza que lo que hay fuera es lo que tenemos dentro. Pues bien, lo que hay dentro de nosotros es lo que va tal vez a, a entender lo que está pasando fuera de nosotros. No, no podemos cambiar el tiempo ni el espacio. No podemos cambiar el mundo que nos rodea. Yo no puedo convencer a Trump, usted tampoco de que hay cambio climático. No podemos convencer a Xi Jinping allá en China. No podemos convencer a Kim Jong Un en Corea. No podemos convencer a Vladimir Putin. ¿eh? No podemos convencer a Boris Johnson allá en Gran Bretaña. ...tampoco lo podemos convencer. a hay Bolsonaro, no lo podemos convencer tampoco en Brasil. Todos estos son tipos de derecha, todos, porque Putin es de derecha, Putin no es de izquierda, que crea eso no sabe nada de esto. Todos los que le acabo de mencionar, incluyendo Duterte en Filipinas, son de extrema derecha, raya fascista, todos ellos. Son los hombres más poderosos del mundo. Increíble que Xi Jinping sea un tipo de derecha dentro de un sistema comunista, aunque sea el China un comunismo de Estado. ...cosas que se supone uno pues... ...no se debe preguntar ni debe saber... ...vea más allá de lo aparente... ...recuerda 787-579-8600... ...saca tu espacio desde hoy... ...y nos vemos próximamente... ...los espero este sábado en Red Door... ...con nuestra conferencia secreto ...la primera de tres... ...recuerda que son tres conferencias... ...la primera es esta, el 14... ...luego nos movemos el día 12... ...nos movemos entonces para Red Door de nuevo con Almagedón y terminamos el 17 en Red Door también, 17 de noviembre, con Matrix. Nos vemos y se me cuidan, que aquí se está llenando el kiosco, como dicen, y acá mi socio pues tiene mucho que hacer. Gracias a ustedes, se les quiere.